La gastronomía dulce tiene un exponente especial durante la Semana Santa en Barranca Bermeja. Variadas recetas se exponen gracias a las dulceras del barrio Las Playas en un festival que ya es una tradición en la ciudad. Hace aproximadamente 29 años, este es el número 29 del tradicional festival del dulce. Mango, papaya, coco con piña, breva, orejero, guandú, lenteja, pétalos de rosa. A partir de hoy martes hasta el día viernes vamos a estar de 8 de la mañana a 8 de la noche. Barrio Las Playas, obviamente, Parque Infantil, Centro Comercial San Silvestre, Autoservicio La Quinta, y el día jueves vamos a estar en 7 parroquias. Todo un patrimonio inmaterial que ya en el distrito se representa no solo en lo que lucen las mesas y sus manjares, sino también en las talentosas dulceras que por años y algunas hasta por generaciones vienen imponiendo en cada Semana Santa en este sector de la Comuna 1. Toda la comunidad barranqueña les extiendo la invitación para que se acerquen acá al barrio Las Playas a deleitar estos deliciosos manjares. Si no pueden acercarse acá, pues tenemos puntos alternos como Parque Infantil, Centro Comercial, Autoservicio La Quinta, y el jueves que vamos a estar en las parroquias desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche, pero en los otros lugares sí vamos a estar desde las 8 hasta las 8 de la noche. Aproveche estos días y deleítese con los dulces que hoy ofrece la ciudad y que hasta el domingo estarán a la orden del día. Dulces de coco y piña, coco arequipe, orejero, de árbol del pan, de ñame, bolitas de tamarindo, dulce de guandul, de apio, auyama, en fin, hasta de pétalos de flores se encontrarán en esta edición del Festival del Dulce en Barranca Bermeja. Búsquelos en el barrio Las Playas, en el Centro Comercial San Silvestre, en el Parque Infantil y en Autoservicio La Quinta, Torcoroma.